Estamos felices y hoy en nuestro Viernes Social nos acompaña aquí en vivo al estudio una artista multifacética y sensual que llega a calentar la mesa. ¡Bienvenida Lorena Herrera! ¡Bravo! De saludar de lejos, ya, ¿verdad? Gracias, ahí está. Bienvenida. Amiga, qué bueno verte. Qué lindo verla. Wow. Claro que qué sí. Qué bueno que puedes bienvenida estar aquí con nosotras. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Padrísimo el programa. Oh, lo qué estoy bueno viendo. Y además que se ven divinas las cuatro, gracias, en pantalla. Y estoy impactada con el cuerpo de todas. Pero, Mirka, ¿me puedes explicar ese cuerpo espectacular? No, mira quién habla. Mira quién habla, Lorena. Impresionante. Bueno, Lorena, qué bueno que puedes estar aquí. Sabes que tú llevas, yo no sabía que tú llevas 18 años casada. 18. Y con un hombre menor que tú. Cuéntame cómo ha sido toda esta trayectoria, cómo logras estar casada todo este tiempo. Ah, yo te voy a decir, espérame un momento. Mira. Sigue. Más joven. Sigue, a ver, sigue. ¿Qué? Sigue, mira lo que voy a traer. ¡Ah, es él! Aquí lo voy a traer. ¡Ay, mi buen esposo! Claro. Aquí está la respuesta, mira. Ah, mira, ya ves. Bailó hermoso. Lo puedo abrazar. Wow. Puedes besar. Somos amigos de hace muchos claro años. Pero hacen linda, pero linda reina pareja, la verdad. Sí, lo amo, me ama. La verdad que nos llevamos increíble, como dice Vero, pues ya. O sea, él es tu fan número uno y está ahí tomándote fotos y todo. Qué lindo. Me pues encanta. Ahorita que vino conmigo, sí, normalmente no me acompaña a mi trabajo, pero vinimos a pasear, aparte de venir al programa. Sí, ¿verdad? Bueno. Entonces me traigo al galán y tenemos una relación muy bonita, qué basada bueno en mucho respeto y mucha libertad. Por supuesto, eso es fundamental, de aceptarnos tal cual somos y no querer cambiar. Yo no quiero cambiarlo, sí, ni él me quiere cambiar. Es un logro, 18 años. Sí, tremendo no, logro. Y sobre todo que uno está en el medio y él también. Ah, claro, sí, sí, claro, sí. Hacen una pareja muy linda, sí, debo decir. ¿Me lo llevo? ¿Me lo llevo? ¿A dónde? Ahorita ¿a tu lo regreso casa? No. No, acuérdate que yo tengo el mío también, acuérdate, que tú lo conoces. Te quiero preguntar, y bueno, tantos años juntos y todo, ¿tuviste deseos de tener niños? No. Fíjate que eso fue algo importante entre nosotros, que yo desde el inicio que empecé a andar con él, yo ya había tomado como esa decisión de que yo no quería tener hijos. Y cuando nos conocimos él y yo, sí me di cuenta que yo quería tener una relación en serio con él. Más allá de casarme o no, para mí una relación en serio no depende de un papel, claro, sino de comprometerte de corazón, ¿no? Y se lo dije yo a él. Quiero tener una relación en serio contigo, bien, pero no quiero tener hijos. Y no te arrepientes. Y me dijo, yo tampoco quiero tener hijos. Oh, entonces dije, ok, claro, entonces super estamos los dos en el mismo se canal. Se encontraron. Porque ¿cuántas parejas no terminan después? Sí, claro. Porque él o no ella lo pudo cambiar, no quieren. Cierto. O él o ella, sobre todo es él, no se quiere casar. ¿Nunca te arrepentiste de esa decisión? No. No estaba segura de la decisión.